Regresamos al bloque final de Nosotros los Troles. ¿Leemos mensajitos? Leemos mensajitos, si así quieren. Es. Fíjate con peras que... y manzanas, saludos y un abrazo a nuestros amigos Nigromantes, Elene, el joven Zeus, que hoy arranca el nuevo proyecto, éxito. Víctor Cabrera, lo mismo. Cooperacha, para nosotros los troles, para que paguen el internet, están desfasados el video y el audio, Nigromante Rueda. Pedro H. Ascue, creo que el que necesita la cooperacha eres tú, carnal, para cambiarse de proveedor, porque hay mucha gente que nos está viendo bien. Oigan, escribe el nombre. Oye, escribe, mira, también, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, DNYZ, Denés Andraca, ¿no es pariente tuya? Parece. Bueno, dice, excelente programa, nosotros los troles. Es que creo que sí es mi prima. Gaby Pérez Bazán también nos está viendo muy bien, sintonizándonos por Periódico Central. No, mejor sintonízanos por diariocambio.com.mx. Está bien por periódicocentral.mx, ¿por qué te quieres robar eso? Pueden checarlo más adelante. Ah, mira, ahí están los tweets, también nos pueden, Selene Ríos. Directora de @SeleneRíos @ el joven Zeus, director de 360. Ah, yo soy el director, sí, ese mero. Y Nigromante supuesto, Rueda, papá. Ah, yo pensé que te ibas a mentar la madre tú solito. También, él se trolea así solito. Una nueva forma de ver la política con Nigromante, bla, bla, bla. Rabiosa, un saludo, Michelle Olmos. Yo soy Rabiosa. Bien, Nigromante, Selene, nosotros los troles, no se los pueden perder. La Chilanguita, Edmundo. La Juárez, te he invitado con pomo, nombres con pomo, esa es otra cosa. No, eso es otra cosa. Sé que nos habían invitado en pomo. Luis Enrique Sánchez dice que no se ve, nosotros los troles, todo el mundo lo está viendo. Isaí LC, muy pinche su Sergio conexión. Sergio Galindo, que nos hagan ha invitado algo, que no hagas clic en nada. Me gusta, no, eso es otra cosa. ¿Por qué no te vas a Central? Desde allá lo puedes ver. Bernardo Sapiain, chulada de programa, el joven Zeus, Nigromante Rueda, Selene Ríos, nosotros los troles. Saludos al doctor Nigromante Rueda, Selene Ríos, como que anda mala señal, Cácaro, dice Pedro H. Chucho Ascue. Genis Munibe, Miseus, muchos saludos a los tres, la señal está muy mal, la voz, la imagen a destiempo, bueno, pues vive en Atlixco, o sea, ya pues que... el internet no llega hasta allá, así carnal, es viendo perrito. Nosotros los troles con el buenazo de Nigromante Rueda, Lilian Bernal. Y le das... buenazo. Dile a Selene que suma la panza, dice Edmundo Velázquez, que no se encorve. Es que Selene se va haciendo así chiquito. Es que yo estoy muy incómoda, yo estoy muy incómoda en esta silla, yo voy a pedir a producción que a mí me pongan una silla normal. Jonadab, las rayas, ahora tienes tic en los dedos. Bueno, es que me quitaron ya el de agarrarme los pies y ahora me tienen con dos pilas aquí. No, para no la le ansiedad. Haga caso, esos son los errores técnicos. Oigan, a ver, que tenemos. ¿A qué arranque van a ir periodistas? ¿Al de las 12:01 en Juan de las Pitas con Enrique Agüera o al de las 12:01 en La Paz con Tony Galí? Yo voy a ir a San Juan de las Pitas con Enrique Agüera. ¿Tú te vas al de Agüera, tú? Yo voy a saludar a mi amigo Tony, que por cierto va a salir en la portada de 360 grados el viernes, va a estar ya circulando en... ya la revista. Yo creo que yo voy a ir a ver al doctor. A ver, empate técnico, dice Pepe Centeno, lo cual yo le creo absolutamente. Incluso ayer otra encuestadora no muy conocida de Igor Müller dio una ventaja de 2 puntos solamente a Enrique Agüera, pero hoy Alejandro Mondragón en su columna nos viene a vender, dice que tiene 4, no ya, uno, no, no dos, ya lo vendió, no el comentario. Tres, 4 encuestadoras nacionales, sí, 4, lo escuchó usted bien, a Mondragón, sabemos en que el que dice que hay una ventaja encanta de 6-8 puntos, suponiendo a favor de Enrique Agüera, suponiendo sin conceder, creo que esta es la carrera por la alcaldía más pareja de los últimos, ¿qué? De la última década, por lo menos. Pues Blanca Alcalá arrancó con 20 puntos de desventaja. ¿De desventaja? De desventaja. Oye, me pregunta mi amiga María Eugenia Suárez, oye, ¿cómo se llama la encuestadora de ese Pepe Centeno? No más, digan data, Pepe Centeno. Más data, más data. Más data. Los Muppets, baby. A ver, Selene, Blanca Alcalá, dices, empezó. Con 20 puntos de desventaja sobre, no, por debajo de Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Platanito, en el PAN, en el 2007. Lalo Rivera... 15 puntos abajo de Mario Montero. Enrique Doher, 18 puntos de ventaja sobre Pablo Rodríguez Regordosa. Es decir, suponiendo sin conceder, como dice Alejandro Mondragón, y sus 1, 2, 3, 4 encuestadoras, y además se le olvidó la de su amigo Rodolfo Rivera Pacheco, amigo y socio. Pero es que nacionales. 5 encuestas, dice él, que tiene que gana Agüera por 6-8 puntos. Ya lo operaron, ¿no? Ok, vamos a suponer que es así. Nosotros estamos manejando un empate técnico. De cualquier forma, es la carrera que arranca de entrada cerrada. Más cerrada.
sin dos dígitos, ¿no? De ventaja sobre uno de los candidatos. Bueno, eso sí, porque también hay que ver los márgenes de error, perdón. Hay que ver cuáles son los puntos y no está tan grande. Ahora, el propio Mondragón en su columna se amarra el dedito y menciona eso, ¿no? Al final lo dice ahora, así nosotros como... empezamos hoy el programa porque hoy empezaban las ventajas, pero el IE nos hizo la jugada de no empezar campañas hoy, ¿no? Y mañana, entonces, hasta mañana tendremos que empezar a tener candidatos. No, finalmente perdieron un día, prácticamente, bueno, van a perder día y cachito las alianzas, ¿no? Oye, Chucho Salgado, dile al gordo que... Así me puso... Sangre. Dice Pedro Chascue que no puede mejorar su internet porque se lo robó al vecino. ¡Ah! ¿Qué podemos hacer, Pedro? Ese Chascue no era el que te troleaba cuando estábamos en el programa de Puebla FM también, pero es un cuate que la verdad pone buenos posts en Twitter. Es un troll interesante. Algún día nos gustaría invitarlo aquí a nosotros los trolls. Sería interesante invitar a los trolls famosos de aquí. Pero los trolls duros, rudos. Yo tengo un troll que, híjole, todo el tiempo me molesta. ¿Rafael M.B. Rosas? No. Ah, Rafa Gobernador. Sí, un tal no. Rafa Gobernador. Ese sí te chinga mucho, me tiene verdad. Bloqueada, además. No lo puedo seguir. No, pues hace bien. Es un lépero. Está muy bien. Obviamente, entonces, este programa no se trata ni de decirle, yo creo que va a ganar tal personaje. ¿Por qué no? Compromiso. Oye, ¿por qué no hacemos un programa tipo Los Periodistas? Podríamos hacer un tipo Los Que nos periodistas. Pongan una mesa y que tú seas Fernando negro. Alberto. Ah, no, Fernando Alberto Crisanto sería por él. Por favor. Ahí está la línea yo del sería tiempo. Jesús Manuel ahí Hernández. Podemos verla. Ahí está, ese es mi timeline de Nigromante Rueda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos que agradecerle la producción a Rafa García, que va a estar ahí en los controles permanentemente. Que además es súper regañón. Es muy profesional. Ahí podemos gracias, ver todo. Rafa. Si usted escuchó hoy algún error de audio, de video, reclámele téngamos paciencia, a Rafa, reclámele a Rafa. Él escríbanos. Es el productor. De verdad, estamos haciendo un esfuerzo de revivir la televisión en Puebla, me parece. Faltan ofertas, faltan oxígeno. Falta que pues se puedan decir libremente cosas. Falta que tomemos unos cursos, bueno, que yo tome unos cursos no, de bueno, edición. Evidentemente esto lo estamos haciendo nosotros a través de los Radio troles. Pueblito, ¿no? Nosotros los troles, transmitidos por Radio Pueblito, pero seamos honestos, lo hacemos con más ganas que lo que hacen nuestros compañeros de televisión, sin mencionar nombres, porque algunos son amigos. No, pues pero... las cadenas televisivas siempre tienen muchas restricciones. Aquí no tenemos restricciones ni de horario ni de lenguaje. No tenemos teleprompter. Ni tenemos teleprompter. Si usted ve a Selene que de repente va caminando hacia su rata. Me trabo. Y se traba. Mira, Iván Galindo. Iván Galindo. Felicito. El regidor. Esto está en vivo, en Nigromante Red. Así es. Selene Ríos se queda como igual. Está hiperventilando su pánico escénico. Ya sí. Ves, no hiperventilé. Oiga, por cierto, usted puede entrar al hashtag, es decir, el gato, gatito o número. Gato, nosotros los troles y ya no le cabemos nosotros en sus menciones. Ahí está, checa periódicocentral.mx, ese no lo cheques. Javier Lozano, Alarcón, al senador que nos preguntó que qué traíamos con nosotros los troles. Por cierto, ya no lo hemos troleado, ¿verdad? Luego le damos su hay que trolearlo, ¿no? Por andarnos viendo. Oye, él es un buen troll, ¿eh? Se calienta mucho. Es un mucho. Gran troll, además, hay que invitarlo. Me encanta que siempre corrige a sus troles con sus faltas de ortografía. Creo que solo por eso me está cayendo. Le dice bien. Ordinarios. Muy bien, Carmen Cerdán también nos felicita. Felicidades a los integrantes de nosotros los troles. Ojalá se mejore la transmisión. Mucha suerte. Gracias. También eso, pues, ya sabe usted, la banda ancha también, el servicio que tenga usted en su casa, influye mucho. Si usted quiere todos los beneficios de nosotros. Prestamos los un troles, cinturón para nuestras, que es nuestra banda ancha. Es el momento de conseguir un mejor proveedor de internet. O unas dos líneas. Muchísimas gracias. Esto fue el primer nosotros nos los vemos troles. Mañana. Denle like si están en Facebook. ¿Ya tenemos página de Facebook? No, pero la vamos a armar. Ah,